Ya está funcionando el restaurante El Faro en Playa Ventura. Y recuerden que la mejor forma de ayudarnos es visitándonos. Los esperamos. Y también con este vas a andar como su nombre, como se llama Arrecho. El caldito, Arrecho. Eso es lo que les digo, que son las tortillotas grandototas. La mejor forma de apoyar a Guerrero, Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, todo Guerrero, es venir a los restaurantes, a los lugares turísticos, a visitarlos, a disfrutar y a consumir. ¡Jálense! ¡Vamos a comer! ¡Vénganse! ¡Vamos! Miren este bocado, qué rico está. Vamos a empezar a emplatar lo que es una mariscada de marisco. La mejor manera de apoyar a Playventura, Copala, a todos los comercios de por acá, los restaurantes, es viniendo a consumir, ¿verdad? Así es, esa es la mejor manera de apoyarnos, reactivando la economía en Playa Ventura y en, bueno, en todos los lugares que dependemos del turismo aquí en Costa Chica. Digamos en todo Guerrero, ¿verdad? Pero para que vean que ya está funcionando todo bien, ya hay paso, en todas las vías de comunicación ya están listas. Ese es... Este es pulpo enamorado, pulpo y de este enamorado. Lado pescaditas. Sí. Por aquí tiene lo que es la campechana. Nosotros le pedimos ahorita una mariscada. Algo surtido. Surtida, va con todo. ¿Cómo se llama ese platillo? Este, en sí, todo el platillo es una mariscada. Ya este, pues es la campechana, y el de tempanizado. Y las quesadillas llevan su quesito. Así es. Por acá hicimos también un caldito de camarón verde, que es una de las especialidades por acá. Una de las especialidades de la casa, así es. Sí, el camarón verde me parece que como que lo inventaron por acá, algo así, ¿no? Por la Costa Chica, por Copala, por acá. Aquí en Playa Ventura, por mi mamá. Pero lo bautizó como el caldo Arrecho. En sí es una sopa de marisco que lleva de todo. Qué rico, miren. Pura vitamina, con este vas a andar como su nombre, como se llama Arrecho. El caldito, Arrecho. Miren, eso es lo que les digo, que son las tortillotas grandototas. Ahí está, miren, tortillota y va al comal. Esto es rápido, por aquí ya se están haciendo. Y aquí nuestra amiga Heidi dice que desde los 5 años empezó a hacer tortillas así, a mano, al comal. Miren que viene llegando nuestra mariscada. Es una charola cardona esta, ¿verdad? Sí. Ahí está, miren, recién hecha. Esta mariscada que trae todo, amigos, es una mariscada, una charola de mariscos pequeña. Vale 1,800 pesos aproximadamente para unas 4 personas. Si comen mucho, hasta para 6 personas, así que jálense a comer. Yo quiero probar lo que es la campechana, miren. Esa es una campechana, trae todo, pulpo, camarón, pescado, sus verduritas. Vámonos para adentro. Se tapa la cara, le echa lo que es el filete empanizado. Ahí va. Limoncito. Su salsita no puede faltar, mira, aquí está. Leche, salsita, ahí te va. Ahí te va la salsita. Un poquis, nada más un chiquis. Un taquito nada más. Nada más un taquito porque está dieta. Y tú comes sin vergüenza. Vénganse, amigos, la mejor forma de apoyar acá a este Guerrero es venir a sus lugares turísticos, visitarlos, disfrutarlos y consumir, sobre todo, miren, este pulpito enamorado. Es pulpo enamorado, con todo. Miren este bocado, qué rico está. No puede faltar un caldito de Arrecho. Estos camarones son grandototes, miren. El caldito de Arrecho es un caldo verde muy tradicional de acá de Copala, de Playa Ventura, miren. Caldito. Ay. Está picosito. Le echas limoncito. Le revuelves tantito. Ese está hecho, me parece que el chilito serrano, porque está picosito, Pica, pero pica rico. Y con unos camaronzotes, miren. Te vas a morder bien. Y si vienen al Faro, se pueden meter después a la alberquita. Y si se quieren quedar también hay hospedaje en estos búngalos, miren, estos bonitos búngalos. Con tu baño completo y con tu camita. Te echas un sueñito aquí. Y también tienen su baño completo. Regadera. Y todo,
¡Tarán! Ahí está. ¿Qué más quieres? Vamos a echar un sueño. Y recuerden que la mejor forma de apoyar a Guerrero es visitándolo, disfrutándolo y consumiendo comida, todo, todo, todo acá, habitaciones, lugares turísticos. Cállense a Guerrero, que se apoyan mucho aquí en el restaurante El Faro, que andamos también al 100. Vénganse.